Hay un sintetizador que le contesta a los pitos. Ah, ya. Ahí está el sintetizador. Sí, va con trombones ahí. Son los hawaianos, así, bien haitianos. Ah, sí, esa es la guía. Estoy cantando yo. Oh, en la ventana ver madrugada caer, desvanecer. Ese es el tipo que está en la ventana y siempre le llega el alba, ¿no? Siempre ve cuando van las caballuelas bajando. Ya son más de las 2 de la mañana y casi todo Medellín duerme en paz, exhibiendo el espectáculo fulgurante de su iluminación nocturna y evidenciando un sosiego que contrasta con su fama internacional. A esa hora, en que la mayoría de la gente de bien duerme plácidamente, en el estudio de grabación de Discos Fuentes, un músico adelanta una jornada normal de trabajo. Es Joe Arroyo, que le está dando, junto con sus músicos, las últimas pinceladas a su nuevo larga duración, que como siempre ocurre, en lo que será a la costa y al país en la temporada decembrina y en el carnaval. El joven ingeniero de sonido, Luis Rincón, es el único de los grabadores de la Casa Fuentes que tiene la voluntad para grabar con el peculiar horario de Joe Arroyo, y por eso está allí, ejecutando su noctámbula labor. Joe, ¿por qué de noche? Bueno, es que la noche es más tranquila, ya tú ves, ahora que estamos aquí grabando, el tonelaje de los carros baja bastante. Bueno, es mi concepto, tal vez es una locura, pero cuando en un estudio de grabación se graba de noche, los carros, el tráfico es menor y no se siente ese ruido que casi nadie lo percibe, pero yo sí lo percibo. El tonelaje de los carros, el tonelaje de tanta carga pesada, aminora en la noche, ya tú ves que hay más tranquilidad, más paz. Y el sonido sale más nítido. Ese es mi concepto. Y pues yo soy muy noctámbulo. A mí me encanta la noche. La noche me inspira. La noche pues está hecha para los bohemios. Y yo soy uno de ellos. Y precisamente el tonelaje de los carros es mi excusa. Y eso de la gente de Discos Fuentes, por ejemplo, le gusta tener que pagarle. Me imagino que tendrán que pagarle horas. Tendrían que pagarle doble o triple al muchacho, al grabador. Perfecto, pero ellos ya, yo voy a cumplir unos 20 años está en la fábrica, y creo que me van a tener que pagar una jubilación, me van a tener que entregar esta fábrica. Yo voy a cumplir 20 años de estar aquí, y ellos me conocen mi forma de actuar, mi forma de pensar, y la forma de yo hacer mis números a mi manera, porque casi siempre yo improviso en el estudio. Yo salgo de Barranquilla, Medellín a grabar, y la gente cree que yo voy ya con mis 12 temas hechos, ya escritos, que van. No. Yo llego con 3 o 4 números hechos para impresionar aquí. Ta, hacemos los primeros 4 números y después todo el mundo hacía, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, espérate un momentito. Comienzo a dar vuelta. Bueno, tengo este número y ahí lo voy improvisando. Esa es mi manera de trabajar. Me parece que es más sabrosa. O sea, la forma impacta más el número que uno venirlo madurando. Uno como que se va aburriendo de él y lo hace después sin gracia. Yo en Medellín de noche, ¿no te preocupas? ¿Tú sales de aquí a qué hora? Bueno, yo salgo aquí 3, 4, 5 de la mañana todas las noches, todas las madrugadas, perdón. No me preocupa, yo viví aquí en Medellín, yo conozco a la gente. Medellín no es que sea peligroso, Medellín pues como cualquier urbe grande, pues el que la debe la paga, supongo yo. Pero Medellín pues la gente me quiere bastante. La labor es dispendiosa. Joe Arroyo lleva ya un mes grabando y todavía no ha terminado, aunque falta poco ya. En tiempos pasados, la grabación de un disco era mucho más fácil. El conjunto interpretaba la melodía frente a un micrófono y listo. Hoy día no. En estos tiempos, cada músico graba por separado. La canción se va conformando poco a poco, día a día, instrumento por instrumento. Pero como en cualquier rompecabezas, se necesita un marco de referencia. Y en este caso, la referencia es la voz de Joe Arroyo, quien graba informalmente las canciones antes que todo. Después de que todos los instrumentos han sido introducidos, entonces Joe le mete la voz en toda su intensidad.
Es el mismo proceso de casi todos los discos que se graban hoy día, pero en el caso de Joe hay una variante, que en cualquier momento puede mandar a cambiar lo que ya había ordenado. Por eso sus músicos siempre tienen que tener a la mano un lápiz con un buen borrador. Para mí, ellos a veces me critican o se ríen de que yo les canto un tema en la guía, cuando estamos haciendo el tema. ¿Qué es la guía? La guía es, por ejemplo, El Baleador, un tema que vamos a sacar en este LP. Yo les entro, bueno muchachos, ¿qué es lo que está pasando? Que eso se está poniendo duro, muévete bien, muévete bien. Y ahí en esa parte ellos creen que solamente va la voz. Cuando ya viene a sonar, entonces yo les salgo, juga, escribe de aquí, muévete bien, pa, muévete bien, pa, muévete para. Entonces ya les voy inventando sobre la voz, les voy inventando otras cosas. Entonces ellos quedan locos porque ya ellos tienen un score hecho. Sí, entonces ya ellos tienen todo escrito y yo se los tengo que mandar a borrar de nuevo porque a veces no me acuerdo la primera idea o la cambio porque me parece inferior a la otra que me salió. Entonces nunca hay una cosa estable en mis grabaciones, por eso es que a veces duro mucho grabando, porque me gusta estar perfeccionándola, o no perfeccionarla, sino también ponerlas a mi gusto. Bueno, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué, por ejemplo, cuando tú compones una canción, tuvimos oportunidad en el programa anterior de verte sentado en la mesa? ¿Por qué en ese momento una vez no te metes en la cabeza, no, esta base, aquí van a ir unas trompetas, aquí va a ir todo? ¿Por qué cambias tanto? No, porque en realidad yo no puedo pensar en mí. O sea, no puedo pensar en el mecanismo de la música. La música es una matemática. Yo no puedo estar, los cuatro tiempos tengo que llenarlo con tantas notas, tantas negras y cortinas. Yo no, yo pienso en el bailador, en el público. Yo pienso en la gente. Entonces, yo hago un tema ahora y ya está la pista hecha. Y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo. Realmente, yo me hago que soy el público. Y me hago el tipo que está bailando suelto, el que va a bailar apretado, el que está enamorado. Entonces, tengo que buscarle el cuento, el son a cada uno y que ese número pues le llegue a todo el mundo. Ese es pues mi concepto musical, pues yo hago música bailable. Un elemento que nunca falta en el estudio donde graba Joe Arroyo es el vino, el único licor que le gusta al cantante. Es un aliciente, en vez de estar tomando agua toda la noche, vamos otra vez a ir a la misma parte, vamos a la misma parte con el agüita. Entonces mejora el vino, pues lo pone uno como más eufórico. Y uno le da también ánimo a los músicos, porque un músico está 5 o 6 horas en una silla dándole al pito y repitiendo. Eso pues lo va aburriendo. Y el tipo que lo está dirigiendo también va a estar con la cara aburrido. Entonces pues no va a salir el mismo sabor. Alguien tiene que darle ánimo. Pila, que estás bien, otra hora sí va a salir. Ya me entiendes, esa es mi estrategia. ¿Es difícil mantener el ánimo de los músicos arriba, sobre todo cuando se trabaja en la noche? Es muy difícil, ya después que pasan las 11, 12 de la noche, puesto de que ya se le va cayendo la vista al músico. Hay muchas cosas, ¿no? Quieren estar con su familia y no están acostumbrados a grabar de noche. Aquí en Medellín, pues yo creo que el único artista que graba de noche es Joe, y creo que es Fruco, que graba hasta la 1 de la mañana, hasta ahí corta él, pero yo sigo de largo, a veces amanezco. Entonces, claro que ellos vienen preparados, los músicos que van a grabar conmigo ya saben que vienen a amanecer. Y les encanta grabar conmigo porque es una manera muy informal y está la comidita, están los chistes, o sea, es una cosa más amena. El nuevo álbum de Joe Arroyo viene con todo. La casa disquera aspira a que supere en popularidad al anterior long play, Fuego en mi mente, el cual colocó 6 canciones en primer lugar, un récord envidiable. Para dar una idea de la forma como trabaja el popular músico, veamos al trombonista invitado, Alberto Barros, hijo del legendario compositor José Barros, realizando uno de esos adornos que a Joe le encanta introducirle a sus canciones. A su lado de camisa amarilla, el saxofonista y arreglista principal de Joe, Juventino Ojito. A la nueva canción, Pa'l Bailador, Joe ha decidido incluirle una pequeña parte del legendario tema de los cabarets cubanos, Sexy Bomb. Primero vimos a Barros haciendo intentos en vano. Ahora escucharemos a Joe señalarle con su voz exactamente lo que quiere. Y finalmente escucharemos la interpretación tal como va a quedar en el long play. Sí, exacto, vamos a ir un poco atrás. Porque esta era la expresión mía. A ver, dale.
Suele en la vida, tú sabes lo que la brisa de Barranquilla, 24 de diciembre, está sudando en el hotel. Con la calma que lo caracteriza, el percusionista culmina la instrumentación de otro de los temas del LP Somos Seres. Se llama esta canción Centurión de la Noche, y en ella parece que yo exteriorizara sus vivencias noctámbulas. Bueno, hay una parte de Centurión dice que Aurora, soy centurión de la noche, Aurora, mírame aquí, sin dormir, no sé qué es lo que duele sin sentir, pero sé que en mi alma hay un sufrir, centurión de la noche me volví, mírame aquí, sin dormir, uy, ay, uy, no dormí, uy, sí, hoy no dormí. Y después viene, oh, llegó el alba, y me atormentará otra vez. Oh, en la ventana ver, madrugada caer, desvanecer. O sea, habla de un tipo que todas las noches está viendo la misma cosa, ¿no? Tú sabes que el desvanecimiento viene de la desaparición de algo con la aparición de otra cosa. Entonces, pues yo siempre desaparecer la madrugada y van llegando las cabañuelas del amanecer. Me parece que es un tema muy bohemio. Pues cantado hacia los secos, pues no tendrá mucha gracia, pero cuando ya viene toda la carga pesada, toda la herramienta pesada, que yo le digo, lo que es la orquesta, suena mucho mejor. Por ejemplo, para mostrarle a la gente cómo trabajas tú en Centurión de la Noche, ¿qué veneno le has metido? ¿Qué tiene de particular? Bueno, tiene sabores de hawaiano, diríamos yo, como una pizza hawaiana. Hay una parte que sale que... bueno, estamos bien en los pitos, después del alba. Oh, viene el alba y me atormentará otra vez. Oh, en la ventana ver, madrugada caer, desvanecer. Entonces la gente pues espera pues una cosa, o sea, un sabor. Y no, pero entonces son las trompetas más suavecitas. Pi, pa, pa, para, pa. Pi, pa, pa, para. Y le contesta de pronto un sintetizador. Ta, 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 tan. Ta, 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 ta. Y de pronto sale un bajo como esa música champetúa. O sea, hay muchos cambios en un solo número y eso le llama la atención al público, porque la gente está esperando que el músico colombiano siempre siga la misma estática, la misma inercia de la música, y nosotros pues le estamos buscando la comba, como dice mi abuela, le estamos buscando la comba al tema. Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como zángano. Y hemos dejado para el final la canción que seguramente más va a impactar en este long play. Se llama Pal Bailador y es de la autoría del mismo Joe. Va dirigida directamente al buen bailador. Esos pedacitos así, cuando entra caballo, esos son parte que uno entra caballo. Y un pasito, tum, tum, pa, pa, tum. Hay un pasito como esa parte hace que el bailador siempre trate de soltar la pareja y de gozar solo. Sí, eso, o sea, esa es la idiosincrasia, la idea que yo tengo del bailador, ya yo tengo 20 años está tocando. Muévete bien, muévete bien, muévete bien, baila en la direca, que te embriague la alegría. Para la muchacha que no sabía cómo baila el son, cómo no. Liberarse en la armonía, qué fascinación. Al compás del son, al compás del son, al compás del son, contentar el corazón. Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como zángano. Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como zángano. Y un pasito, tum, tum, a ver. Y otro pasito, tum, tum, a ver.
y un pasito tum tum, a ver, y otro pasito, y un pasito tum tum, a ver, y otro pasito tum tum, a ver, y un pasito tum tum, a ver, y otro pasito, ahí. Al bailador, al bailador me iba mi son, suavecito con bambón, para aquellos muchachos que no sabían cómo baila el son, cómo no. Bailador, baila bien mi rico son, con la esencia del tambor. Suavecito, suavecito mi son, ay bailador, cumbambón. Suavecito, suavecito y suave.